Adonai Eloheinu, beishakabu, leado joro menu.
el rabino Abraham Yoshua en Hishi, decía que el Shabbat es un palacio del tiempo. Transformemos ese día, este día, el día de Shabbat, en palacio espiritual, para que cada uno de nosotros pueda regocijarse con su llegada, compartiéndolo con sus seres queridos. Que este día sea un día no solo de descanso, sino de elevación espiritual e intelectual para cada uno de nosotros. Cantamos en el final de la página 223, Haga Mejor. Conforme me balai, que así salai, en el Omar.
Yeah.
por la piedra, comenzamos hasta el final del abril de Shabbat. Oh, God.
Thank you.
Shabbat a través de los tiempos, siendo una alianza eterna, testimonio de la creación del mundo en 6 días. Por tu nombre, por tu gloria, por tu santidad, por tu alma.
Sálvame con tu poder, respóndeme en mi angustia y libera a los que te aman. Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi protector y mi redentor. El que establece la armonía en sus alturas, nos conceda la paz a nosotros, a todo Israel y a toda la humanidad. Amén. Leave the shadow.
De esta semana nos trae un episodio que es muy conocido por nosotros, aquel que nos relata acerca de los espías que son enviados para recorrer la tierra. ¿Y por qué digo que es muy conocido? Porque no solamente se remonta a el momento en el cual el pueblo de Israel fue castigado con deambular 40 años por el desierto, cosa que por lo general le atribuimos al becerro de oro, a esta gran transgresión del pueblo de Israel. Sin embargo, por eso no fue castigado el pueblo, sino por el peor de los eventos o la peor transgresión. Y la peor transgresión no está en haber cometido un error, sino en no tener la capacidad de ver las cosas. Esta incapacidad se transforma en una de las palabras más peligrosas que contamos, que es una palabra simple, la palabra pero. El pueblo de Israel envía a 12 selectos espías, lo mejor de cada tribu, a recorrer durante 40 días la tierra de Israel, la Turet Haaretz, como aparece en la Torá. Debían mirar cómo vivían los habitantes de la tierra, si vivían en ciudades amuralladas, en ciudades simples, cómo era la tierra, si era bondadosa, si no tenía cualidades, cómo eran los cultivos, y por supuesto tomar de estos cultivos y tener la fortaleza de traer para que pudieran ver en el desierto cuáles eran los frutos de la tierra. Por supuesto, los espías hacen su trabajo, recorren 40 días la tierra de Israel y del valle de Eshcol traen higos, dátiles, cosa que generalmente no nos recordamos, pero sí recordamos la imagen inmortalizada en el logotipo del Ministerio de Turismo de Israel, a dos de los espías que en una vara traían un racimo o una zmorá de uvas. No sabemos bien si traían toda una parra, pero la idea es que traen un racimo de uvas. El pueblo de Israel, expectante, recibe el informe sobre la tierra de Israel y dicen los espías: hemos ido a la tierra y es una tierra que emana leche y miel. Hasta ahí los espías repiten todo lo que era la promesa que había sido dada al pueblo a través de Moshe, de que iban a llegar a una tierra maravillosa que emanaba leche y miel. Sin embargo, este informe positivo y los frutos maravillosos que habían llegado instantáneamente son opagados por la palabra pero. Y la palabra pero viene acompañado con un predicado. ¿Cuál es el predicado? Pero nos encontramos que es una tierra que se come a sus habitantes, una tierra donde se hallaban los gigantes, hijos de Anak, y nosotros nos veíamos delante de ellos como langostas, y así nos veían ellos. Esto que la Torá llama Divat Ra'a, ¿sí?, una expresión mala sobre la tierra de Israel, en realidad no está diciendo nada malo sobre la tierra de Israel, sino que este pero tiene la peor de las posibilidades: convertir lo bueno, las bondades, en malo. Por un lado, el Midrash nos va a explicar qué significa lo que vieron los espías que interpretaron como una tierra que se comía a sus habitantes. De acuerdo al texto de la Torá, no tenemos información si los espías interactuaron con la gente de la tierra, si sacaron informes, si preguntaron algo, si alguien los vio o no los vio. Lo único que sabemos es que
Ellos dicen que era una tierra que se comía a sus habitantes. El Midrash nos viene a enseñar que por todos los lugares que pasaba, Dios enviaba plagas. Por lo tanto, en cada ciudad o pueblo que pasaban, la gente estaba enterrando a sus muertos, que habían sido afectados por una plaga, y los espías pasaron desapercibidos. Por supuesto que los espías, en vez de entender que esto era una bendición divina que les permitía realizar su tarea de una forma sigilosa y sin ser vistos, ellos lo tomaban como una tierra de peste, una tierra que enfermaba a la gente y, obviamente, como los enterraban, una tierra que se comía a sus habitantes. Lo último, traían enormes frutos para mostrar la abundancia de la tierra de Israel. Pero en el momento que dice que había gigantes y que los espías frente a sus ojos eran como langostas y traían una uva de este tamaño, inmediatamente imaginaban cómo sería el tamaño de la persona que comía una uva de este tamaño. Por lo tanto, esa bendición se volvía en una maldición solamente pensando en el miedo que causaba cómo era el gigante que se comía esas uvas. Muchas veces nosotros vemos peligros y logramos transformar situaciones maravillosas y bendiciones con esta palabra tan simple que es el pero. El pero, el buscar excusas, que lo único que hacen es provocar que tus miedos afloren. Así decía el texto, nosotros nos veíamos ante ellos como langostas y así nos veían ellos. O sea, si uno se ve chiquitito y amilanado, ¿cómo esperaban que lo vieran el resto? La autoimagen, esta imagen de poco, hace que todas las bendiciones estemos dispuestos a abandonarlas. ¿Cuántas veces, como nosotros como individuos, nuestras sociedades, nuestro mundo, desecha un montón de oportunidades porque nos asusta tomar las decisiones necesarias y nos vemos amilanados frente a aquello que parece más grande? Y ponemos la excusa del pero. El pero transforma las bendiciones en maldiciones y deja que el miedo nos gane. La respuesta a nuestra para allá no está en el deambular por el desierto 40 años o tal vez en la idea de que mueran los 10 espías llamados Edarra, esta congregación malvada. Es interesante que nuestra tradición ha convertido esta congregación de 10 malvadas, los 10 espías que hablaron mal de la tierra de Israel, los convirtieron en el inicio del Minyan. Nuestro Minyan, rezamos 10 para no tener peros, para no dejar que ganen esos 10, esa congregación malvada que no tenía la capacidad de ver la bendición. Necesitamos congregar a 10 que podamos encontrar la bendición, aunque sea en lo más simple. Y esa es la razón por la cual el pueblo de Israel va a deambular 40 años. Uno dice, bueno, pero se arrepintieron y lloraron esa noche. Y es cierto, el Midrash va a decir, bueno, que como lloraron esa noche, que era el 9 de Ab, Dios le dijo, bueno, ustedes no saben por lo que lloran, yo les voy a dar motivos en la historia para que lloren. Razón por la cual el 9 de Ab acontecieron todas las calamidades al pueblo de Israel a lo largo de siglos y siglos y siglos. ¿Predestinación? No. Ganó el pero. Cuando gana el pero, cuando ganan nuestros miedos, entonces estaremos llorando, al igual que lloró el pueblo de Israel en ese momento, y deambularemos por el desierto. ¿Y por qué la generación tiene que morir en el desierto y venir una nueva generación? Porque a veces tenemos la maravillosa capacidad de arruinar las cosas sin la posibilidad de volver atrás. Las cosas, es cierto, tienen su tiempo, tienen su lugar y tienen su momento. Saber ver las bendiciones en el momento justo son aquellas que nos permiten disfrutar de las cosas. La Haftará, que también nos habla de espías, donde Yoshua manda 2 espías a recorrer la tierra y, por supuesto, averiguar específicamente sobre la ciudad de Jericó, como era, tiene más desventuras. Los persiguen, son escondidos, se van a la casa de una prostituta que los recibe, los guarda, los cuida y los baja por la ventana para que puedan escaparse. Sin embargo,
en el momento que se están escapando, ella les dice: voy a hacer un pacto con ustedes porque nosotros sabemos que Dios les dio la tierra al pueblo de Israel y además nosotros somos los que le tenemos miedo. Interesante, la contraparte de la historia de los espías de la Torá son los espías de Josué, solo dos espías que tienen la información correcta. No viene de grandes príncipes, no viene de personas encumbradas, no viene de una situación fácil o donde hayan pasado desapercibidos. Viene de un marco de persecución y viene de la persona más simple, una prostituta que les podía dar un mensaje que a lo mejor, mirándolo en gigantes, en gente encumbrada, no lo hubieran podido encontrar nunca. Los mensajes de bendición y de maldición no vienen en paquetes bonitos o feos. Muchas veces, donde vemos bendición, en realidad no la hay. Y a veces, donde vemos maldición, era en realidad la mano de Dios protegiéndonos de otras cosas. No busquemos peros en nuestra vida para rehuir a la confianza en Dios y en nosotros mismos. Cuando ambas confianzas se ponen en conjunto, seguramente lograremos entrar a nuestras tierras prometidas. Shabbat Shalom Umeborah. Aquellas personas que se encuentran en periodo de duelo o de recordación pueden ponerse de pie. Vamos a compartir el Salmo 23. Vamos a hacer nuestro pedido de refuaje, de pronta curación
para todos aquellos que se encuentran en periodo de dolor o de enfermedad. Nombramos a nuestros seres queridos, a todos aquellos que están necesitados de salud, de confort, de paz y de tranquilidad espiritual. Me agarré y no te volveré a dormir.
Shabbat Shalom Mevorach.